Muy buenos días para todos, bienvenidos nuevamente a este encuentro de Ciencias Naturales. Profe, se pausó. Sí, profe. ¿Qué otra? Hola, parece que tuve un problema de conexión y estaba llamando a los de lista y me quedé hablando sola. Cuéntenme ustedes hasta dónde escucharon. Ah, sí, profe, usted se quedó así como está tildada. ¿Y alcanzaron a escuchar quiénes estaban presentes o no? No. Hasta buenos días. Gracias, profe. Ay, o sea que nada, bueno, te vuelvo a repetir nuevamente buenos días. Qué pena, pero ustedes saben que a veces hay problemas de conexión. Les contaba quiénes están asistiendo a este encuentro el día de hoy, entonces voy a repetir quiénes se encuentran asistiendo. Keylis Baza, Valeria Fernández, Karen Sofía García, Juan Grajales, Sebastián Hernández, Valentina Herreño, María Angélica Marulanda, está también Emanuel Mira, Naren Samir Ojeda, Mariana Palacio, Kevin Rivera, Juan Esteban Rojas, que se acabó de conectar, Luisa Fernanda Tavares, Carla Taborda y Kate Salomé Zapata. Para todos, pues bienvenidos. El encuentro del día de hoy es un encuentro que busca ayudarles para que en lo posible envíen rápidamente el trabajo de ciencias naturales. Algunos de ustedes ya lo han enviado, algunos incompletos, otros ya lo completaron, otros súper bien elaborados y todo al día. Entonces quiero que por favor tengan a la mano su cuaderno de ciencias naturales porque hoy les voy a revisar los avances que tienen. Recuerden, muchachos, que llevamos varias semanas trabajando con las actividades de la unidad didáctica. Esta sería la tercera semana en la que nos dedicamos a revisar los puntos de la unidad y también las posibles respuestas. Entonces, voy a hacer una revisión rápida de las personas que ya han enviado para también contarles de quiénes ya he recibido trabajos, qué trabajos ya he revisado. Y de esa manera, luego paso a preguntarles a los que no han enviado que me digan cómo van. Pero no solo que me digan cómo van, sino también que me muestren avances de su trabajo. Entonces, vamos a empezar por aquí. Keylis Baza Guerrero. Listo. Keylis, usted había enviado ya su trabajo. Yo le Sí, había enviado señor. unas recomendaciones. Usted volvió a enviar información de ese trabajo y Sí, creo que señora. yo ya le respondí. ¿Cierto? Sí, señora. Ok, o sea que Kaylee se puede decir que ya sabe pues lo que tiene que hacer y está al día. Kimberly, que ella no se conecta, muchachos, presentó un trabajo súper bueno. Y ahí es que también hacemos el llamado, ¿cierto? Imagínense que ella está trabajando pues solita porque no tiene internet, no tiene muchos libros y está haciendo unos esfuerzos muy grandes. Entonces también vale la pena como reconocer esos esfuerzos que se hacen. Bueno, por acá también tenemos a Valeria Fernández, quien presentó un muy buen trabajo. Ya le envié la retroalimentación. ¿Cierto, Valeria? Ya le envié respuesta también. Sí, profe. Ok, Valeria.
Bueno, seguimos por acá. Karen Sofía, cuénteme, Karen, ¿usted cómo va? Profe, yo voy bien. Hoy ya hago el audio y se lo mando. ¿Quiere mostrarme los avances con lo de los dibujos y lo de los 10 hábitos, por favor? Ya voy, profe. Bueno. Recuerden tener a la mano el cuaderno porque les voy a preguntar. Bueno, mientras Karen va revisando, vamos con Juan Esteban Grajales. Mientras Karen activa cámara. Juan Esteban, cuénteme usted cómo va. Grajales. Muy bien. Yo ya estoy terminando todo. Yo me puse las filas. Muéstrame por qué lleva en el cuaderno de ciencias. Cuaderno de esencia. Sí, señor. Todo lo que me escribí. Todo lo que han escrito de la unidad didáctica, las respuestas. Sí, Karen, puede compartir pantalla. Esa no era la. No se la mandé, pues ya en. Que usted me dijo que la tenían casi en el cuaderno. Juan Esteban Grajales, de segundo periodo no me ha enviado nada y de tercer periodo tampoco. Ah. Pues yo le mandé la de la cartelera y la de la respuesta. Dice acá Juan Esteban que usted envió fue en ética, en ciencias naturales no ha enviado nada. Ah. Ah, entonces, pues yo pensando que ya le había mandado todo a usted. No, señor. Buenos días, profe. Buenos días, María Isabel, ¿cómo está? Yo Bien, bien. pensando que. Bien, gracias. Entonces, Juan Esteban, vea, anote ahí en su cuaderno todo lo que debe. De segundo periodo, Juan Esteban, usted debe las actividades de ciencias de la unidad didáctica número 3. No ha enviado eso. Y de este periodo, lo que hemos venido trabajando, los tres dibujos del sistema digestivo, circulatorio, respiratorio, con la función, los 10 hábitos saludables, 10 hábitos no saludables, el audio, la cartelera o video, lo que quiera hacer. Todo lo que hemos trabajado pues, en este tercer periodo, que es unidad didáctica número 6. O sea que en resumen, Juan Esteban Grajales, usted debe actividades de ciencias de la unidad didáctica 3 y de la unidad didáctica 6. Pero ya escribí. Listo, Juan. Tiene esta semana para enviar eso. Mañana, como hago entrega de preinforme, le voy a decir exactamente lo mismo a su mamá. Sí, profe. Y Profe, pues ya puedo presentar. le tildó. Profe, mañana hay reunión, ¿cierto? De preinforme. Mi tía no puede estar. Profe. Profe. Sí. Profe, ya puedo presentar pantalla. La profe abandonó la reunión. Debe ser porque tiene muy mala conexión, se volvió a conectar. Vea, y hablando con el micrófono apagado, que qué pena, que esa señal está muy mala, me volvió a sacar, qué pena con ustedes. Bueno, vamos a seguir en la revisión.
Karen no, no me ha respondido. No, pantalla. ¿Ya compartió pantalla? Ok, Karen, muy bien. Entonces ese viene a ser el primer punto, ¿cierto? Fijémonos que es el dibujo, los tres dibujos, cada dibujo con sus partes, con sus funciones, los 10 hábitos saludables y los 10 hábitos no saludables. Listo, muy bien. Y vamos en el tercer punto, que recuerden que puede ser un audio, un video corto, o también puede ser, la cartelera. Entonces, listo, Karen. Muy bien. Hagamos una cosa, Karen. Envíenme, por favor, al WhatsApp esas imágenes y quedo pendiente de la autoevaluación y coevaluación. Recuerden que esas son dos notas, muchachos. Ustedes no la envían y son dos notas que van a quedar vacías. Entonces, importante, Karen. Tercer punto y autoevaluación y coevaluación. Listo. Ah, bueno, pero entonces yo ahorita cuando saque las fotocopias de las autoevaluación y evaluación, se los mando, bueno. Listo, vale. Sí, Sebastián, sigue usted en orden. Cuéntame cómo va. Profe, ya yo la terminé toda de ayer, pero no la he mandado. Tengo que mandarla hoy, voy a tomarle foto para enviarla. Ok, ¿nos quiere compartir pantalla para que nos muestre, por favor? No, yo muestro la cámara, déjeme prender la luz, porque no se ve. Ah, ok. Ya. Okay. ¿Ya se ve? Sí. Sí, me interrumpió la imagen. Un poquito como entrecortado, pero sí, ya, esa es la lista de hábitos. Sí. Esto es lo saludable y lo no saludable. Y el video lo tengo acá en el teléfono, lo que envía ese. Ay, muchachos, otra vez me sacó. Qué pena. Yo estaba viendo de Sebastián que me estaba mostrando en pantalla y ahí quedé. Vaya, profe, usted en serio tiene que arreglar ese internet, ¿no? O si no, se va a terminar pausando todas las clases. Sí, Naren, sin embargo, comprenda que es la primera situación que me pasa así con ustedes. Yo he venido con un buen internet. ¿Sí? A todos los que... Sí, profe, yo lo entiendo. Bueno, Sebastián, cuénteme, por favor, qué pena que usted estaba mostrando las imágenes y se me cayó la señal. Sebastián. No alcanzó a ver. Profe, a ver las dos primeritas y nada más, qué pena. Voy. Este es el sistema digestivo. Uh-huh. Acá arriba está el sistema respiratorio. Sí. Y acá abajo el sistema circulatorio. Muy bien. Y con las funciones y las partes. Si tiene, le puede poner color para que resalten un poquito más los órganos. Ah, bueno. Acá están los hábitos saludables. Uh-huh, muy bien. Que son 10.
Y acá los hábitos no saludables. Ok. Listo. Y él dice, pero también tiene que mandárselo a usted. Ah, ok. ¿Va a enviar audio? No, un video, profe. Video, listo. Listo, Sebastián. Y recuerda entonces que también tiene que incluir autoevaluación y coevaluación. Listo. Bueno, profe, Vale, quedó entonces pendiente. Valentina, cuénteme usted cómo va. Profe, pues a mí solo me falta el audio. ah, okay. ¿Quiere compartirnos lo que lleva, por favor? No, profe, me da un poquito de pena. No, sin pena. Todos estamos mostrando porque recuerden que yo mañana debo entregar preinforme, entonces debo contarle a los papás cómo van. Profe, pero yo le voy a enviar eso hoy. Que Y no lo quiero. que pasa es que si me lo envían hoy, yo termino la clase y me voy a poner a hacer el informe. Yo doy un par y hasta ahí, hasta lo que alcancé a revisar. Listo, entonces para que comprendan que por esa razón les estoy revisando ahorita y saqué el espacio de esta clase para hacer esa revisión. Bueno, pero si no quiere mostrar, tranquila, Valentina. Vamos pues con Keiner Iriarte. Cuéntenos, Keiner, ¿cómo va usted? Hace rato que no hablábamos por este medio. Profe, era porque habían cortado la luz. Sí, señor, la mamá ya me había contado. Cuénteme usted cómo va con este trabajo. Voy bien, ya voy por por la última pregunta, la tercera. Ah, ok. ¿Nos quiere mostrar, por favor, lo que lleva el punto 1 y 2? Ya, profe, o sea que yo hice apenas esta, mira. Voy a compartir pantalla. Listo, compártame pues. Esto. Ajá, ese sería el primer punto, que es el de los dibujos y las funciones. Muy bien. Pero Okay. digamos que yo hice eso, pero no lo pasé. Sea, ¿qué falta Porque lo de los hábitos? si yo me acosté porque ya tenía demasiado sueño, me iba a acostar prácticamente a la 1 de la mañana. Ok, Keiner, entonces quedo pendiente de del punto 2, 3 y la autoevaluación. ¿Listo? Sí. Bueno, muy bien. Gracias, Keiner, por compartir. Vamos con María Angélica. María Angélica, por favor, muéstrenos qué lleva de su trabajo. María Angélica ya no está conectada. Ok. Vamos entonces con Emanuel. Entonces, Emanuel, lo que a usted le faltaría sería la autoevaluación y coevaluación. ¿Sabe de qué le estoy hablando, Emanuel? Emanuel, mira. Señora, ¿Sabe cuáles son la autoevaluación y la coevaluación? ¿Sí sabe cuál es ese documento? Está en la última página de la unidad didáctica. profe, yo sí sé. Sí, sino que necesito confirmar con Emanuel porque le hace falta esa nota. Sí, profe. Profe, si quiere presenta pantalla y se la muestro. No, María Isabel, gracias. Ya ahorita le voy a pedir a usted que muestre su información. Emanuel, con autoevaluación y coevaluación, vamos a mirar por acá, conmigo ya estaría bien en ciencias, pero en ética no ha enviado la actividad, la de tercer periodo. Entonces, para que por favor se ponga a hacer eso esta semana. ¿Listo, Emanuel? Voy a quitar cámara porque si no vuelve y se me cae la señal. Emanuel, debe ética de tercer periodo. ¿Me confirma que escuchó? Y profe, es que como a mí se me acumularon la. Esa unidad es la número.
Es la número 4. Y profe. Para que busque ahí las actividades de ética y se ponga al día esta semana. Listo, Emanuel. Bueno, vamos por aquí, sigamos. Vale, gracias. Naren Samir, muéstrame Naren Samir, por favor, ¿qué lleva de avances? Pues, profe, no, yo aún no voy por ciencias naturales, voy por matemáticas que me está costando hacer algunos puntos. ¿Pero ciencias naturales estaba antes de matemáticas? Sí, pero yo lo estoy haciendo así, así, primero haciendo sociales y después matemáticas. Ah, bueno. Entonces tenga en cuenta que mañana en el informe, pues, voy a dar ese reporte. La idea es que ustedes fueran adelantando las actividades a medida que íbamos trabajando también aquí en la clase. Bueno, vamos con Mariana, Mariana Palacio. ¿Cómo va usted, Mariana? Profe, a mí me falta escribir la función del sistema circulatorio y digestivo, hacer la cartelera y los ámbitos hábitos. Ya los dibujos los tengo, profe. No ha llegado. O sea que apenas va en el primer punto, pero no lo ha terminado. Sí, profe. Okay. Listo, o sea que va crudo, Mariana. Tiene que ponerse las pilas a terminar eso rápido, porque recuerden que el plazo es solamente hasta el viernes. Entonces la idea, muchachos, es que ustedes aprovechen también estas clases, no es solo asistir a la clase, sino también ir adelantando el trabajo. Bueno, vamos con Juan Esteban Rojas. Cuénteme usted, Juan Esteban, ¿cómo va? Juan Esteban. Profe, yo no inicio al de ciencias, pero ya los otros sí los hice. Ok. Recuerden, Juan Esteban, que también debe ética, debe completar una parte de ética. Que no ha terminado. ¿Se acuerda? Sí, señora. Listo. Vamos con María Isabel Mosquera. Cuénteme, María Isabel, ¿usted cómo va? Profe, ya las termino, sino que no la han mandado. Muéstrame, pues, qué ha hecho. Ya voy. Listo, están los tres dibujos con sus partes, muy bien. Las funciones de cada sistema, ¿dónde están? María Isabel tiene el micrófono apagado. Profe, todavía no he hecho eso. Listo, segundo punto. Entonces el primer punto ya saben que lo tienen completo. Muéstrame el segundo punto. Eso. Bien, hacer los hábitos. Ah, ok. Recuerdo que usted me envió y yo le había enviado una retroalimentación con la corrección de esos hábitos. O sea que no lo ha hecho. Sí, señora. O sea que María Isabel, mejor dicho, está cruda, apenas tiene el primer punto y lo tiene incompleto. Bueno, muchachos, vea, fíjense que estas revisiones son importantes porque ustedes le dicen a sus papás, no, es que yo ya lo estoy terminando.
Es que yo ya lo voy a enviar y resulta que no lo han hecho, no lo han empezado, lo tienen incompleto. Entonces, muchachos, la idea de asistir a estos encuentros es ir avanzando, no nos podemos quedar en lo mismo. Kevin Rivera, cuéntame usted, Kevin, ¿cómo va con la unidad didáctica de ciencias naturales? Con todos y estaba haciendo lo que estaba haciendo los dibujos y el audio ya lo tengo. Ok, ¿y nos puede mostrar el punto 2, por favor? Sí, profe, ya voy. Listo. Y yo lo busco porque es que el cuaderno está grande. Ok, esa viene a ser del segundo punto, que son hábitos saludables. Bueno, ahí veo 8. Muéstreme los hábitos no saludables. Son esos que le estoy mostrando al profe. No, eso que me está mostrando, dice segundo punto, drogas, no, no. Recuerden que la redacción de esos hábitos no saludables es muy importante, porque si yo coloco hábito no saludable, alcohol, yo no sé si me está diciendo que es que me eche alcohol en las manos para evitar el coronavirus o es que no tome bebidas alcohólicas. Entonces tenemos que ser bien claros en esas redacciones. Cuando usted escriba, debe especificar comida rápida, ¿qué? Ah, no comer tanta comida rápida. Ah, ahora sí es un hábito saludable, no comer tanta comida rápida. Pero si lo quiero convertir en un hábito no saludable, entonces sería comer todos los días comida rápida. ¿Cierto? Entonces es muy importante, muchachos, que lo escriban bien. A varios de ustedes ya les he corregido eso. Kevin, o sea que el segundo punto lo tiene incompleto, el primero no lo tiene y el tercero no sé. Bueno, listo, ahí vamos muchachos, ahí sigo la revisión. Vamos con... Ah, bueno, Juan Esteban ya nos mostró, nos dice que todavía no tiene el material. Por acá, ¿será que me salte alguien? Emanuel, no, ya. Vamos con Luisa Fernanda Tavares. Cuéntanos, Luisa. Terminó sociales, el de ciencias solo le falta matemáticas. Listo, pero recuerden que si hoy lo envían, en la mañana se les tiene en cuenta para el preinforme de mañana. Pero si lo envía, por ejemplo, la profe de sociales ya me entregó reporte de quiénes enviaron y quiénes no. O sea que los que envíen hoy, ya eso no entra en el preinforme que voy a dar mañana a los papás para que ustedes lo tengan en cuenta. Luisa, pero no nos puede mostrar que allí... Profe, otra vez se le paró.
Ya, muchachos, parece que ahora sí volví. Carla, le estaba preguntando a usted, cuénteme cómo. Carla, está borda. Hola, profe. Hola, cuénteme, ¿cómo va? Bien, gracias a Dios. ¿Y cómo va con los trabajos de ciencias? Bien, ya lo terminé, solo me falta el audio o la cartelera o un video. Sea que solo he hecho el punto 1 y 2. ¿Puede compartirnos, por favor, pantalla? Sí, señora, ya voy. Profe, ahí ve. Profe, Oh, parece que la profe otra vez se pinceló. Oh, este sí. Esto. hola, muchachos, me tuve que conectar por acá por el celular. Vamos a ver cuánto me aguanta. Bueno, qué pena con ustedes. Le estaba preguntando a Carla. Carla nos iba a mostrar la información. Sí, profe. Por favor, Carla. Que esas serían las partes. Se me dice cuando pase a la siguiente hoja. Bueno. Listo. La siguiente, por favor. Ajá, muy bien. Ahí está el sistema con sus partes. El digestivo, muy bien. El respiratorio lo veo bajo. Muy bien. Circulatorio. Ah, bueno, ese también es respiratorio, circulatorio. Muy bien. ¿Tiene las funciones de cada uno de los sistemas, Carla? Sí, señora, aquí están. Eso, muy bien. Ok, fíjense, muchachos, los dibujos son un punto, una parte del punto y la complementación, la función de cada uno de esos sistemas. Segundo punto, Carla, sobre los hábitos. Ok. 10 hábitos saludables y estos vienen a ser 10 hábitos no saludables. Muy bien. Entonces, fíjense la redacción. No desayunar, fumar. Hay que especificar esas actividades. ¿Listo, Carla? Punto 1 y punto 2 está bien. Le Sí, faltaría el profe. punto 3. Sí. Ok. Bueno, vamos entonces, por favor, con Carla. Entonces, ¿hoy lo envía o cuándo lo va a enviar? Sí, señora, lo puedo enviar Oh. ya. Listo, entonces para que grabe el audio o haga la cartelera, lo que vaya a hacer para complementar y lo envía, por favor. Bueno, señora. Ok, vamos con, por aquí vi a una de las USME, pero ya no las veo. María Isabel y María Camila no se conectaron. No, profe. Las Ella, había desde que visto. empezó la clase, profe, le metieron y se fueron. Ah, ok, listo. Kate Salomé, usted ya envió todo completo, incluyendo la Sí, profe. autoevaluación. Muy bien, o sea que estamos al día Y en esa también actividad. el tercer punto se lo envió por WhatsApp. Sí, ese ya lo revisé también. Ok, muchachos, entonces como pueden darse cuenta, la clase de hoy lo que buscaba era precisamente verificar qué estamos pendientes. ¿En qué estamos pendientes? Mañana la reunión de padres de familia será para entregar el preinforme, o sea, cómo van en todas las áreas, no solo en la mía. Y los profesores están enviando hoy el reporte, algunos ya lo enviaron desde el viernes, de aquellos estudiantes que ya entregaron actividades. Entonces, ¿qué les pido? Que si van a enviar actividades hoy, sea antes del mediodía, o sea, antes de las 12. Y también que si van a
que si no alcanzan a enviar, pues que expliquen y entiendan mañana con sus papás que pues no ha sido evaluado. Eso para el caso de la unidad didáctica número 6, pero para las otras unidades didácticas, muchachos, hace rato ya pasó el tiempo. En otras unidades didácticas, que es el caso conmigo en ética, está pendiente Kevin Rivera, está pendiente Juan Esteban Rojas, está pendiente Kevin Taborda. Entonces, para que también, por favor, si se comunican con ellos, les cuenten que están pendientes de esas actividades. Bueno, de los que se conectan son ellos. Vamos a dejar hasta ahí la clase, porque ustedes se dieron cuenta de los problemas de conectividad que tengo hoy, y yo tengo en cuenta lo que hoy revisé, más lo que me van a enviar. Entonces, recuerden que mañana, 7 de la mañana, reunión con padres de familia para entrega de informes. Ustedes también deben estar en la reunión. ¿Listo, padres y estudiantes? Profe. Bueno, pues. Sí, dígame. Dígame, ¿qué? Es que la clase de educación física es de las 9:15. Que yo me estoy conectando sí, desde la tarde y mi mamá es la que tiene el horario en mi celular. Y como mi mamá fue a la tienda, entonces por eso le pregunto. Ok, sí, es a las 9:15. Profe. Ah, ok, profe. Profe, ahorita ya le estoy mandando la unidad. Chao, profe. Igual la profe ya sabe desconectar. Les estaba diciendo que recuerden que por WhatsApp también pueden enviar sus materiales de las actividades, especialmente los audios que pueden ser pesaditos. Entonces, algunos incluso lo han enviado por este medio. Chao. Bueno, cuídense mucho y recuerden que estamos a punto de terminar tercer periodo. Pónganse en al día, los quiero mucho y nos vemos mañana. Bueno, chao, cuídense mucho, que estén bien. Chao. Chao, profe. Chao, María Isabel, que esté bien. Acuérdese las correcciones que tiene que hacer.